Hoy viernes 23 de septiembre le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Nacional. La diputada Ana Joselina Fortín anunció esta mañana del viernes su renuncia a la bancada del Partido Anticorrupción en el Congreso Nacional. Renuncio a la bancada del PAC debido a esta situación que se ha estado dando, pues siento que no puedo seguir permitiendo que se me falte el respeto, manifestó la congresista. La actividad hotelera en Honduras se incrementó en aproximadamente un 10%, según el empresario del rubro, Faiz Greer. Este año hemos visto una mejoría y ha habido un incremento en el porcentaje de ocupación de habitaciones. Greer atribuyó la mejora a los indicadores de la seguridad. Internacionales. Tras hacerse pública la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie, el Museo de Cera Madame Tussauds de Berlín comunicó este viernes que también había procedido a apartar las figuras de los actores, como ya hiciera el miércoles el Museo de Londres. El gobierno de Guatemala declaró este viernes el estado de calamidad pública en todo el país para atender 26 zonas consideradas de alto riesgo a desastres por las lluvias, luego de dejar sin efecto un criticado decreto de estado de prevención. Las intensas lluvias, que empezaron en abril y se espera concluyan en noviembre, han causado 12 muertos y miles de afectados por derrumbes, deslaves e inundaciones en el país centroamericano. Deportes. El portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, entrará en la convocatoria para el partido de la Liga contra Las Palmas el sábado, anunció este viernes el entrenador Zinedine Zidane. Aunque su alineación es todavía dudosa, dijo. Va a estar con nosotros hoy y va a entrar en la convocatoria, afirmó Zidane en rueda de prensa previo al encuentro liguero del sábado en las Islas Canarias. Manténgase informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales Radio América HN en Facebook, Twitter e Instagram. Para América Informando, Nicole Cruz.